Este 20 de mayo de 2020 se conmemora la 25ª marcha de silencio a nivel nacional. También es la 6ª marcha de silencio que se conmemora en Juan Lacase. Y la primer marcha de la historia virtual, dado las condiciones sanitarias de emergencia nacional en todo el país. Por lo tanto, acompáñanos de forma virtual desde tu casa, conmemorando este día, poniendo en voz alta el audio de todos los desaparecidos en dictadura, diciendo presente por ellos. La consigna para este 20 de mayo de 2020 es: son memoria, son presente, ¿dónde están? En Juan Lacase, los desaparecidos son Carlos Guas, Ademir Bentancor Garín y Valentín Laneri, y 3 muertos por golpizas y torturas en centros de detención, y son Alfredo Nito Pino, Hugo Dermit y Mirto Perdomo. También marchamos por Nivia Zabalzagaray, acompañando a todos los familiares de los mártires de la dictadura. Por todos ellos, presente. Carlos Guas, luego del golpe de Estado de 1973, se traslada a Argentina. Fue presidente del Centro Estudiantil del Liceo Local y participó del plenario sindical. Fue visto por última vez en junio de 1976. Hoy, aún desaparecido. Walner Ademir Bentancor Garín. Nació y vivió en Juan Lacase. Fue militante de la Agremiación Obrera Textil hasta el año 1973, que con el advenimiento del golpe de Estado debió exiliarse en Argentina, más precisamente en San Martín, provincia de Buenos Aires. Allí, el 3 de septiembre de 1976, fue detenido en su domicilio, ante la presencia de su padre y sus 3 hermanos. Desde ese día y hasta el día de hoy, nada se sabe de su paradero. Walner Ademir Bentancor Garín, presente. El lacasino Valentín Laneri era dirigente de la Federación ANCAP y del plenario sindical de Juan Lacase. Se fue a Buenos Aires luego del golpe de Estado y allí fue desaparecido en noviembre de 1982. Valentín Laneri, presente. Juan Alfredo Pino Garín fue detenido el 16 de junio de 1972. Había cumplido con la pena y muere en el batallón de Florida en 1982 a consecuencia de las torturas. Nito Pino, presente. Hugo Dermit fue detenido en 1972 y muere en la tortura el 28 de diciembre de 1980. Hugo Dermit, presente. Nivia Zabalzagaray fue arrebatada de la pensión donde vivía el 29 de junio de 1974 a las 2 de la mañana. Muere ese mismo día en el cuartel de ingenieros número 5, producto de las torturas a las que cobardemente fue sometida. En 2010, los militares José Chialanza y Miguel Dalmau son procesados como responsables de su muerte. Nivia era militante de la Juventud Comunista, profesora de literatura y tenía apenas 24 años al momento de su fallecimiento. Nivia Zabalzagaray, presente. Mirto Perdomo fue detenido en Juan Lacase el 2 de septiembre de 1972. Perteneció al Movimiento de Liberación Nacional, MLN. Falleció el 13 del 3 de 78 en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Mirto Perdomo, presente. Este 20 de mayo participá de la marcha virtual, acompañando desde tu casa a las 19 horas con pancartas, parlantes, cantando el himno o subiendo tus fotos con los hashtags Marcha del Silencio 2020 y Marcha del Silencio Presente, por memoria, verdad y justicia. La consigna para este 20 de mayo de 2020 es: son memoria, son presente, ¿dónde están? ¿Hasta cuándo?